También es de destacar, Mario, de que la Policía Nacional Preventiva no solo la conforman varones, también está integrada por mujeres y mujeres con mucho talento. Muy buenas tardes, señorita, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Xiomara Sánchez. ¿Qué siente ser mujer y ser parte de esta institución tan bonita? Pues orgullosa por haber nacido mujer y orgullosa mucho más por formar parte de una noble institución y por arribar a un año más de la creación de la policía. ¿Cómo comparte usted? ¿Usted es madre, es soltera o cómo es el rol suyo en la policía y la sociedad? Pues yo soy madre soltera, tengo dos hijos y hago el papel de, como me dice, policía, y aparte mi rol de madre, que también estoy orgullosa de formar parte de la institución más vieja, se podría decir así, del Estado, y aparte de eso, tener la profesión, la mejor profesión del mundo, que es ser mamá. No es fácil tener varios roles. Pues fíjese que es bastante difícil, pero las mujeres siempre nos hemos distinguido por ser multifacéticas. La verdad, nos enfrentamos a tantos retos en la casa como administradoras, en nuestros hogares, como cabeza. Aparte de que el hombre es la cabeza, pero prácticamente la que lleva las riendas del hogar es la mujer en ese aspecto. Y bueno, las mujeres nos desempeñamos en muchos roles, como policía, bomberos, gerentes en empresas. Hay mujeres que conducen taxis, mujeres que conducen en autobuses, entonces somos mujeres patrulleras también. Claro, nosotras somos mujeres patrulleras, para que mire que la mujer está en todos los roles. Okay. ¿Me reitera su nombre, por favor? Xiomara Sánchez. Gracias, muy amable a la policía Xiomara Sánchez. Pues hay emoción, Mario, en este 133 aniversario que conmemora la Policía Nacional Preventiva en todo el país y particularmente en San Pedro Sula. Después de esta buena noticia, Mario, vamos a ir contigo a los estudios centrales. Buenas tardes y adelante. Y siempre sobre